minuto estamos sobre el pontón del centro Tubildad, ubicado en la cercanía de Kemchi. La particularidad de este centro es que es el primer centro en Sudamérica que está funcionando con energía sustentable, conectado a través de un cable submarino a la corriente de alto voltaje que existe en Chiloé. En el centro de Tubildad estamos cultivando salmón cojo o salmón del Pacífico. Tenemos 12 jaulas en un módulo, 12 jaulas de 40 por 40, con un ingreso de 1.120.000 smolt al principio del ciclo. El pontón en el que estamos es un pontón de última generación con una capacidad de 520 toneladas de alimento. Tiene habitabilidad para 19 personas y también tiene integrado el sistema de ensilaje dentro de las mismas instalaciones. Este sitio para nosotros representa un hito, así como creemos que también para la industria, como expresaba, dado que es el primer centro que opera con energía limpia, energía renovable, y que nos ha permitido, por lo tanto, bajar la huella de carbono de nuestro producto final.